Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender Matemática de quinto grado de secundaria, un programa producido por USMPTV, el primer canal educativo del Perú. Yes. ¡Hola a todos! ¡Hola, profe! ¡Hola, Mafe! Espero que estén con todas las pilas al igual que yo para aprender un nuevo tema. Yes. El tema que veremos hoy presenta a una variable elevada al cuadrado en uno de sus miembros. ¡Wow! Creo que está hablando de ecuaciones, ¿verdad? ¡Correcto, Maffer! El tema que veremos hoy se llama ecuaciones cuadráticas. ¿Ecuaciones de segundo grado? ¡Ajá! De primaria o de secundaria, profe. Maffer, tú y tus ocurrencias. Aunque debo de comentar que eso nos ayuda mucho para comprender el tema. Sí, profe, estoy segura que después de este programa voy a ser toda una experta en el tema. No lo dudo, Maffer. Yes. Chicos, recuerden que la matemática es una ciencia de estudio y como se habrán dado cuenta, es de vital importancia. Okay. Como por ejemplo, en nuestro crecimiento profesional. Ajá. Es por ello que debemos de estudiar algunos temas importantes como el que veremos hoy. Chicos, una ecuación de segundo grado, al ser una ecuación, presenta incógnitas. Estas están acompañadas de números, los cuales son números reales. Pero debemos de mencionar que existe un número que no está acompañado de la variable, al cual le llamaremos término independiente. ¡Wow, profe! Parece un poco complicado, pero ¿qué le parece si antes de continuar revisamos algunos conceptos previos en nuestro segmento? ¡Retomemos! Para poder desarrollar ecuaciones cuadráticas, es necesario recordar el tema de la clase pasada y comprender que una igualdad se compone de dos expresiones unidas por el signo igual, tal como le indica el ejemplo, 2x más 3 igual a 5x menos 2. Otro punto a tener en cuenta es que una identidad es una igualdad que es cierta para cualquier valor de las variables. Aquí un modelo. 2x más 2 es igual a 2 por x más 1. Es una identidad. Recordemos las partes de una ecuación. El primer miembro corresponde a toda la expresión que está a la izquierda del signo igual. El segundo miembro corresponde a toda la expresión que está a la derecha del signo igual. La letra o letras presentes en la ecuación se llama incógnitas o valores desconocidos. Llegamos al grado de una ecuación, que es el mayor de los grados de los monomios que forman sus miembros. Presta mucha atención a los métodos de resolución. En primer lugar, tenemos el método de sustitución. A través del método de sustitución, lo que debemos hacer es despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones y sustituir su valor en la siguiente. Continuamos con el método de reducción. Con el método de reducción, lo que hacemos es combinar, sumando o restando nuestras ecuaciones para que desaparezca una de nuestras incógnitas. Finalmente llegamos al método de igualación. El método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y después igualar los resultados. Estos métodos son para resolver ecuaciones con dos variables. No se usan en ecuaciones cuadráticas. Y esto fue el repaso de la clase pasada. Ahora sí, empecemos con el tema del día. ¡Yes! Les cuento que las ecuaciones cuadráticas a veces se usan en los negocios, en la ciencia y en la medicina. Okay. Por ejemplo, en los negocios se usan para maximizar las ganancias. ¡Wow! Es decir, la diferencia entre los ingresos, dinero que entra, y los costos de producción, dinero gastado. Ahora prestemos mucha atención a la explicación del profe. Tenemos AX elevado al cuadrado más BX más C igual a cero, donde A, B y C son números reales y se conocen como coeficientes. Así, A es el coeficiente de X elevado al cuadrado, B es el término o coeficiente de X y C es el término independiente. Si A igual 1, la ecuación cuadrática es reducida. Si A igual 0, entonces deja de ser una ecuación de segundo grado y se transforma en una ecuación de primer grado. Bx más c igual a cero. En otras palabras, son ecuaciones donde el máximo valor que puede tener el exponente de una variable es 2. ¡Súper fácil! Las ecuaciones cuadráticas pueden ser de dos tipos.
completas o incompletas, dependiendo de si existen los términos dependientes de x o el término independiente. Veamos el primero de ellos. Las ecuaciones completas de segundo grado tienen la forma ax elevado al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es diferente de 0. Es decir, todos los términos se encuentran presentes. Por ejemplo, 2x elevado al cuadrado más 3x más 4 igual a 0. En este caso, a igual a 2, b igual a 3, c igual a 4. X elevado al cuadrado más 10x igual menos 20. En este caso, a igual a 1, b igual a 10 y c igual a 20. Pues el menos 20 del lado derecho de la ecuación pasa al lado izquierdo cambiando de signo. A x elevado al cuadrado más 10x más 20 igual a 0. Apuntadísimo. Ahora pasemos a la siguiente en esta clasificación, las ecuaciones incompletas. Cuando no existe el término independiente, es decir, el término C, la ecuación tiene la siguiente forma. Ax elevado al cuadrado más bx igual a 0. Atentos al ejemplo. 27x elevado al cuadrado menos 9 igual 0, donde reemplazando valores, a sería igual a 27 y c igual a menos 9. 12x elevado al cuadrado es igual a menos 6, donde a sería igual a 12 y c igual a 6. Ax elevado al cuadrado más bx igual a 0. 48x elevado al cuadrado más 8x igual a 0, donde a es igual a 48, b es igual a 8. Menos 5x elevado al cuadrado igual a menos 5x, donde a es igual a menos 5 y b es igual a 5. Ya que entendimos estos ejemplos, llegamos al punto de raíces de una ecuación cuadrática. ¡Mucho ojo, Toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces que son los valores de la incógnita. Resolver una ecuación de segundo grado es buscar las raíces de la ecuación, las cuales se calculan utilizando la fórmula general. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto sobre 2a. Y si te quedan dudas, te daré algunos consejos de cómo emplear la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas paso a paso. En primer lugar, identificamos los coeficientes a, b y c y los sustituimos en la fórmula general. Se usa más menos para indicar las dos soluciones. En caso de la suma, tenemos x sub 1 igual a menos b más raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c dividido por 2a. Y en caso de resta, x sub 2 igual a menos b menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c dividido por 2a. Esto se utiliza para resolver toda ecuación de segundo grado que tenga la siguiente estructura. Ax elevado al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es diferente de 0. Además, debemos evaluar el discriminante de la ecuación. Delta igual a b al cuadrado menos 4 por a por c y tener en cuenta que sí. B al cuadrado menos 4 por a por c igual a 0, solo hay una raíz real para la ecuación. Si el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c mayor que 0, entonces la ecuación tiene dos raíces reales. Si el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c es menor que 0, entonces no tiene raíces reales, más bien hay dos raíces complejas. Ahora veamos las propiedades de las soluciones, donde la suma de las soluciones de una ecuación de segundo grado es igual a x sub 1 más x sub 2 igual a menos b sobre a.
El producto de las soluciones de una ecuación de segundo grado es igual a x sub 1 por x sub 2 igual a c dividido entre a. Utilizar este método es muy sencillo, ya que solo debes igualar las ecuaciones a cero y sustituir los valores de a, b, c en la fórmula general. Ahora te presentamos las distintas formas de solucionar una ecuación cuadrática. La primera es la solución por factorización. En toda ecuación cuadrática, uno de sus miembros es un polinomio de segundo grado y el otro es cero. Entonces, cuando el polinomio de segundo grado puede factorizarse, tenemos que convertirlo en un producto de binomios. Veamos el siguiente ejemplo. X más 3 por 2x menos 1 igual a 9. Lo primero es igualar la ecuación a cero. Para hacerlo, multiplicamos los binomios. 2x al cuadrado menos x más 6x menos 3 igual a 9. 2x al cuadrado más 5x menos 3 igual a 9. Ahora pasamos el 9 con signo contrario al primer miembro para igualar a 0. 2x al cuadrado más 5x menos 3 menos 9 igual a 0. 2x al cuadrado más 5x menos 12 igual a 0. Habiendo hecho esto, podemos factorizar la ecuación. 2x menos 3 por x más 4 igual a 0. Podemos igualar a 0 cada término del producto para resolver las incógnitas. Si 2x menos 3 igual 0, 2x igual 3. Finalmente, x es igual a 3 medios. Si x más 4 igual a 0, x es igual a menos 4. ¿Qué les pareció? Fácil, ¿verdad? ¡Yes! Pero déjenme decirles que no es el único método, sino que existe otro. La solución por completación de cuadrados. Veámoslo. Se llama método de la completación de cuadrados porque se puede completar un cuadrado geométricamente y porque en la ecuación cuadrática se puede realizar operaciones algebraicas que la transforman en una ecuación del tipo ax más b elevado al cuadrado igual a n, en la cual el primer miembro de la ecuación ax más b elevado al cuadrado es el cuadrado de la suma de un binomio. Partimos de una ecuación del tipo x cuadrado más bx más c igual a 0. Tenemos el siguiente ejemplo. X elevado al cuadrado más 8x igual a 48. Al primer miembro de la ecuación, x elevado al cuadrado más 8x, le falta un término para completar el cuadrado de la suma de un binomio, ax más b elevado al cuadrado, que es lo mismo que ax más b por ax más b, y que finalmente equivale a ax elevado al cuadrado más 2axb más b elevado al cuadrado. Por tanto, para completar cuadrados en la ecuación, x al cuadrado más 8, x es igual a 48. En primer lugar, dividimos entre 2 el coeficiente lineal, es decir, la mitad de 8, que es 4, y le agregamos su cuadrado a ambos miembros de la igualdad, quedando x al cuadrado más 8x más 4 al cuadrado es igual a 48 más 4 al cuadrado. Ahora verifiquemos. Para ello, extraemos raíz cuadrada al x al cuadrado y al 4 al cuadrado, obteniendo x y 4, que multiplicando 2 por x y por 4 nos resulta 8x, lo que quiere decir que podemos escribir la expresión como x más 4 al cuadrado, que al mismo tiempo es igual a 48 más 16. ¿Pero por qué? Porque la fórmula general es a más b al cuadrado es igual a a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado, siendo este el mismo equivalente en dos formas diferentes. Como ya tenemos los tres términos del trinomio cuadrado perfecto, se reduce. Finalmente, x más 4 al cuadrado es igual a 64, donde ya podemos observar a la variable x una sola vez. Y para seguir resolviendo, podemos despejar la variable x y obtendríamos x igual a 4, o x igual a menos 12, los cuales los animo a comprobar. ¿Entendieron?